Hola, hola familia, ¿cómo están? Aquí nuevamente Aurora dejándoles un gran, gran saludo desde el fondo de mi corazón para todos ustedes, esperando que estén sobre todo disfrutando de mucha, mucha salud y muchas bendiciones en compañía de toda su familia. Y pues familia, este video es para compartirles a ustedes dos manualidades más que hice por último del canal. Una de las manualidades pues es en el centro de mesa que voy a estar usando en mi mesa, y otra es una corona para la casa de mi hija. Entonces pues ni más ni más, aquí los dejo para que puedan disfrutar este video, y sobre todo espero que puedan recrear las cosas que nosotros hicimos. Súper fáciles las hicimos, entonces es algo que nosotros podemos hacer. Y pues Si te ha gustado alguna de las cosas que yo he hecho y lo has hecho tú, por favor ponme un tag, tal vez en Instagram, en Facebook, y yo lo voy a estar pasando por aquí por YouTube, que tú hiciste esta manualidad. Yo sé que hay muchas personas que no tienen un canal de YouTube, pero me mandan mensaje por Messenger o por Facebook, o me mandan mensaje por WhatsApp o lo que sea. Entonces solamente mándame las fotos de tus árboles, que yo voy a estar poniendo aquí en el video todos los árboles que ustedes me manden. Y pues sin más que decir, vayan y disfruten este video. Si eres nueva por este canal, por favor no olvides pasar y suscribirte, y sobre todo apretar la campanita para que te recuerde cada que nosotros tenemos nuevo contenido por aquí. Y también quiero recordarles que ya saben que tenemos un sorteo cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Ahí vamos, ya tenemos 71 suscriptores. Muchas gracias a todas las que se han suscrito, espero que les guste el canal. Y pues como siempre, si te gustó el contenido de nosotros, pues compartan, disfruten, recuerden que los quiero mucho y que les mando sobre todo muchas, muchas bendiciones. Hasta luego, familia. Pues bueno familia, aquí empezamos a cortar la madera que vamos a necesitar para nuestra primera manualidad. Mi esposo está ayudándome a cortarla y a formar esto. También él fue el que me ayudó a poner todos los tornillos, porque yo pensaba ponerlo con glue, pero él me está armando la cajita que voy a necesitar, y pues así está, así le va quedando. Entonces, para hacer este centro de mesa, pues ya, como bien, aquí ya tenemos la cajita para el centro de mesa que yo hice, bueno, que mi esposo me hizo. Vamos a necesitar good stain, es un stain, solamente es como un barniz, ya tengo tiempo con él, y vamos a ocupar esta palita. Entonces vamos a pintar para que se seque. Ya le di la primera capa, pero como no quiero que quede tan oscuro, lo que voy a hacer es con un trapo húmedo tratarle de dar así para que se baje el color, porque me encanta que esté así como color madera viejado. Entonces lo que voy a hacer es limpiarle con este trapo, que ya lo empecé a limpiar. Tratamos de limpiarle todo aquí para que no quede tan oscuro. Yo lo que quiero es que quede así como que entre caspeado y oscuro. Entonces, también aquí le limpiamos las orillas. Pues entonces ahora lo que voy a hacer, miren, así está quedando. Lo que voy a hacer es dejarla que se seque un poco aquí, aunque está un poco nublado, pero voy a dejar que se seque un poco para empezar a poner, para que no huela tanto. Entonces, pues bueno, en lo que seca la caja, yo voy a empezar a pintar estos, que van a ser los que van a ir dentro de la cajita. Las voy a estar pintando con este spray que compré en Walmart. Es un semi gloss, quiere decir que no tiene tanto brillo. Les voy a estar dando una capa a ver cómo quedan. Y pues aquí ya le di la primera capa, voy a esperar a que se sequen un poco para darle otra capa. Lo de arriba no importa porque no se va a ver, no se va a ver. Madera. No la pinté de acá abajo porque de abajo no se va a ver, pues ya miraron cómo nomás la pinté. Voy a necesitar este foaming, no sé cómo se llama, foaming que va para flores. Mi esposo me lo cortó para poderlo poner aquí a lo largo. Solamente lo voy a poner para que se puedan agarrar las flores bien y no queden tan sueltas.
También estuve comprando estos ramizos verdes, solamente están verdes. Eso lo estuve comprando en el Hobby Lobby. Me salieron por $4.99, pero estaban al 50%, entonces me salieron como por $2.40 por ahí. Estos ya los tenía yo de años pasados, entonces no sé si los voy a incluir o no los voy a incluir, porque quería más que nada que se viera un poco más verde, ¿verdad? Pero pues igual los traje por si los necesitaba para que le diera un poquito de rojo. Entonces no sé, estos ya las tenía yo de hace dos años creo los tenía, pero pues no los ocupé ahora. Entonces estos costaron, también son del Hobby Lobby, costaron $1.99. Pero pues ya a mitad de precio me salieron como 99 centavos. Estoy seguro que estos yo los estuve comprando pasando Navidad y me salieron súper baratos también. Entonces pues sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo le voy a poner tantito glue aquí abajo. Pensaba ponerle silicón caliente, pero no creo que va a funcionar. Entonces le voy a estar usando este glue, que es un Gorilla Glue de madera, para que se peguen estos, para ver cómo funciona. Bueno, entonces manos a la obra. Así le voy a acomodar estos también aquí para que se vean bien. Pues así es como nos quedó. Ahí pude intercalar estas cositas que ya tenía. Solamente le puse estas. Y pues así simplemente quise que fuera así de sencillo. Ya no le voy a poner nada más. A ver, allá en la mesa ya. Y me faltan ponerle las velitas que van a ir aquí. Yo quería poder ponerle velas así largas, pero creo que no se va a poder porque están muy delgaditas. Pero voy a tratar de ver si las puedo poner y pues así queda el resultado. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Voy a tratar de hacer una corona. A ver si puedo. Que amarren así. Forma. Yo los voy a amarrar así porque realmente no puedo como para ponerlos bien. Voy a hacer así. La primera vez que hago una corona. Esta que está aquí atrás de mí yo la hice, pero fue realmente un poco más sencilla. Pero esta por el material pues no se presta mucho. Eso se va amarrando aquí. Lo voy a amarrar en la primera para que vaya quedando
quedando bien, ¿verdad? Queda bien. Así rápidamente tenemos que ir envolviendo. Yo creo que esto los voy a cortar a la mitad porque están como medios largos. Estos los compras en la 99, obviamente. En el 99 cent store, ahí los puedes comprar. Yo lo voy a partir a la mitad porque así pues me va a alcanzar más. Porque esto, yo este fierro lo compré en la 99 también. Ese ahí lo compré. El material este lo compré en Hobby Lobby. Ahorita Hobby Lobby tiene un 50% en todo. So yo lo compré allí. Y realmente pues se van envolviendo así los rollitos. Tuve que cortar todo este pedazo. Todos estos pedazos los corté. Supuestamente 7 centímetros, pero realmente solamente fue, ahora sí que al tanteo. No creas que tanto así. Pero se va poniendo así. Se van envolviendo. Tiene su chiste. A verlos envolviendo, ¿eh? Pero igual no es tanto. Entonces, yo los amarro primero. Se tendrían que amarrar luego ahí. Pero realmente como para que sea como más fácil. Como es la primera vez que lo estoy haciendo. Pues para que sea como más fácil, los voy a ir haciendo así. Y simplemente pues le vamos dando vuelta aquí. Vamos dando vuelta aquí. Y tratamos de buena forma. Espero que me quede bien. Wow, me gustó hasta para hacer un moño o algo. Terminemos. Hasta que termine. Así que lo voy a hacer y ahorita que termine les enseño cómo me queda, ¿ok? Pues bueno, familia, así fue como nos estuvo quedando la corona. Espero les haya gustado y espero hayan disfrutado este video. Muchas gracias.